Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti o no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy. A ver qué tenemos por aquí. Bueno. Veo que te estás superando porque veo realmente mucho dolor en tu corazón y veo que este dolor va más allá del amor. Es algo que tiene que ver con tu vida en general, con las cosas, con las pruebas de la vida, ¿no? Esas pruebas tan duras que has pasado duras pruebas y has llorado, ha pasado esto. Ahora rompemos con todo. Es como miramos para adelante y te digo algo, si es a nivel amoroso, yo veo que hay alguien que no le queda otra alternativa que intentar comunicarse una vez más contigo. Es un mensaje para algunos, no es para todos, pero es como que tiene que comunicarse contigo en algún momento. No digo comunicarse, tal vez la palabra sería, más que comunicarse, tiene que dar un salto, como un salto hacia ti, un salto distinto hacia ti. Eso es lo que siento muy fuerte, ¿no? Tal vez alguien no pensó que tú ibas a continuar con tu vida. ¿Y cómo que no? ¿Y de qué manera vas a continuar y estás continuando con tu vida? Y te digo algo, en los próximos días van a pasar cosas increíbles. Vamos a poner días, pero digamos, puede ser semana, por supuesto, ¿no? Sino que van a pasar algunos días, algunas semanas, pero van a pasar cosas increíbles en tu vida, porque te las estás proponiendo cambios a la vida. Cuando vamos con esa energía de tantos cambios, de querer ir para adelante, de querer ser combativos, de querer tener una vida con respuestas, las cosas van cambiando. O sea, yo siento de alguna manera que algunos de ustedes están como en un duelo, y el duelo terminó, ya lloramos, listo, tenemos que salir para adelante, tenemos que ir hacia la vida y tenemos que ser felices, por nosotros y por nuestra familia y por los que nos quieren. Así que bueno, la energía es fantástica, pero también tengo que decirte algo, tienen que hacerlo con tranquilidad, sin ansiedades, despacio, y tampoco con miedo ni con temores internos, porque no hace falta que tengas que controlar todo, no te pongas nerviosa, nervioso, no hace falta que controle nada, porque el universo, tus ángeles, y es más, tus ancestros, alguien, un ancestro tuyo te está apoyando muchísimo, para que logres, para que seas feliz, pero también me dicen que hay ganas hasta de sociabilizar, como que te vas a estar abriendo más a la gente, ¿no? Y ahí el milagro va a estar pasando, porque veo que alguien también te rompió el corazón, ¿no? Pero alguien te rompió el corazón, pero esta carta la veo de otra manera también. No solamente una traición amorosa, sino también puede ser un duelo, un dolor muy fuerte o de alguna pérdida también, ¿no? De alguno de ustedes que pasó ese tiempo. La cuestión es que estamos cortando con lo negativo y vamos para adelante. Y de pronto el mundo reacciona. Cuando vamos para adelante, el mundo reacciona. Es como que te van a ver pasar y la gente se va a dar vuelta. Alguien a nivel amoroso se da vuelta. Eso es lo que siento. Siente tu energía. Alguien se da vuelta a nivel amoroso. Tal vez alguien que no pensó que ibas a continuar con tu vida, te estás levantando. Alguien está un poco confundida, confundido contigo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Bueno, algunos tienen alguna preocupación. Algunos están tristes y no saben por qué. Algunos están tristes y saben por qué, pero más allá si es amoroso o no, escucha eso porque hay un mensaje muy bonito y se trata de ti. Porque hay algo que va a ocurrir de golpe. Algo abrupto que te hace muy, pero muy feliz, te va a hacer feliz, te saca de esta tristeza. Para algunos puede ser un amor, alguien que comienza a verte de otra manera, alguien que, bueno, esta carta es la reconciliación, ¿no? En algunos casos, pero bueno, va más allá de la reconciliación, tiene que ver con el despertar del amor, básicamente, ¿no? Alguien está despertando un amor y de pronto está muy triste porque tal vez quiere acercarse, tal vez están un poco separados y de pronto se están buscando y no saben que se están buscando. Y esto tiene que ver con el amor para todos ustedes, porque si están buscando y tú sabes que, tú sabes, a veces tú sabes quién es, en algunos de los casos tú no sabes quién es. Y a veces tú estás buscando una persona y no se encuentran. Y están tristes, por eso siento que hay algo que va a ocurrir de golpe. Eso es un cambio muy lindo. Veo que es alguien que es bastante distinta a ti, o menor, o distinta, o distinto.
Pero me encanta cómo se van a encontrar y este resurgir abrupto en tu vida a través de noticias o alguien te comenta algo importante, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Tú tienes una fuerza increíble, escucha. Lo que pasa es que te has cansado, algunos se cansaron de esperar. O sea que la vida no es esperar, la vida es moverse, es ir para adelante, la vida es fe y esperanza. Y como siempre digo, entregar la vida a Dios y al Espíritu Santo. Entregamos a Dios, tiene que haber algo más. Tú te preguntas cosas, hay muchas preguntas en ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi vida pasa por esta situación, por esta circunstancia? Y sin embargo, esta circunstancia tiene que ver con algo que tienes que aprender. Estás aprendiendo algo que tal vez te duele mucho, pero a veces hay que aprender. La cuestión es que vas a tener la fuerza de interrumpir este proceso doloroso, proceso por un proceso de mucha felicidad. Acá está la fuerza de recuperarte, de tener mucho valor. Vas a tener valor en tu vida personal, con el trabajo, vas a tener el valor de cambiar algunas cosas. Algunos de ustedes tienen que cambiar algunas cosas en tu vida personal. Va a ser duro. Puede ser duro, pero va a ocurrir de golpe y la felicidad va a llegar de golpe. Al principio no la vas a ver, pero sí va a ser, de un día para otro. Pero tenemos que pasar por este proceso. Es un proceso de organizar la vida, de organizar las cosas, pero siento que es un proceso muy hermoso, que vas como a resurgir en otro tú, mucho más seguro, mucho más segura, con ganas de vivir la vida con intensidad. Acá hay alguien que te quiere decir esto, que te quiere encontrar a nivel amoroso. Pero si es alguien del pasado, cuidado. Cuidado porque es alguien que esperó demasiado tiempo, digo, ¿no? Acá veo que alguien está mal. Se le terminó todo, se le terminó la nafta, se le terminó la energía. No quiere seguir haciendo cosas malas. No quiere seguir haciendo, cometiendo errores alguien, si es de tu interés. No quiere continuar cometiendo errores, pero que de pronto hay que ver si tú lo perdonas o la perdonas. Porque pasó mucho tiempo. Y siento que sin hacer nada, fíjate cómo es la vida, las cosas las pone en su lugar. Y hay alguien que comprende con la distancia, es más, tú tienes una gran influencia sobre alguien a nivel amoroso, sin que tú lo pretendas, ¿no? Es como que la verdad sale sola, ¿no? Alguien que cometió errores, alguien que te dejó, alguien que hizo cosas malas, que te traicionó, sea lo que sea. De pronto todo ese mundo que quiso construir, que estaba armado, que estaba hecho con arena, finalmente se destruyó la torre. La torre se cae en pedazos. Porque era una torre mal construida. Como que su vida la construyó malas bases. Eso está viviendo alguien. Y de pronto, si bien siente cosas, no tiene fuerza para acercarse todavía. Para algunos de ustedes. Sin embargo, a ti te siento con una energía arrolladora. Me dirás, no me siento bien. Bueno, estoy hablando de futuro. Estoy hablando dentro de algunos días o par de semanas. Tengan claro que cuando hablo en presente siempre estoy hablando en futuro, para adelante. No hace falta que controles todo. Todo se controla solo. ¿Por qué te pasa todo esto? Porque en estos momentos tus ángeles, tus guías te quieren dar mensajes de tranquilidad, de que las cosas están bien, están correctas, que es un proceso de aprendizaje. Simplemente siento que algo muy fuerte va a estar pasando a nivel amoroso, pero que primero tenemos que estar bien nosotros para recibir ese amor. Porque si estamos mal, evidentemente no podemos recibir ningún tipo de amor. Y ahora siento que comienzas a estar mejor espiritualmente. Estás apto para el amor. Obviamente, estás como soltando como todas esas energías tan nocivas que han pasado por tu vida. Malas experiencias. Ese proceso espiritual. También es el caso de que algunos de ustedes van a tener que hablar con alguien. Seguramente a nivel espiritual. Inclusive un psicólogo, una psicóloga, un cura, o tal vez un amigo, una amiga, que de pronto te va a dar ciertas pautas importantes, ¿no? De tu vida. Y acá hay alguien, siento que hay una energía de fuego que quiere acercarse hacia ti y no te va a dejar ir nunca más. Y esto puede ser algo nuevo, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Me dicen, te vas a comenzar a divertir mucho, te vas a comenzar a divertir, a vivir. Obviamente no todos ustedes están en esta condición, ¿por qué? Porque estamos en un proceso donde tu vida va a estar cambiando. Y vas a ver que la vida la tienes que tomar día a día, minuto a minuto. Eso es lo que te piden. Que disfrutes este día, este momento. Porque vas a sentir mucha paz, mucha tranquilidad de que este amor va a estar llegando. Vas a sentir esto. A nivel trabajo también veo que esa tranquilidad. Porque cuando entras en esta etapa espiritual de tanta tranquilidad, vas a ver que el universo conspira a favor tuyo.
va a conspirar a favor tuyo, justamente para traer toda esa abundancia que tú necesitas en estos momentos en tu vida. Así que el amor está muy cerca, el dinero también, pero estamos pasando un proceso que en algunos casos es un poco doloroso. Nada más que eso. Es un cambio y los cambios son dolorosos. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Vamos a continuar. Alguien no tiene dudas con respecto a ti a nivel amoroso. No tiene dudas. No sabe cómo lo va a hacer, no sabe qué va a hacer, pero no tiene dudas con respecto a ti. Bueno, mira, el mundo. ¿Ves? Te lo vengo diciendo desde el principio de la lectura. Los cambios, el mundo significa justamente, es el final. El final del dolor y el principio de la felicidad eterna para ti. Estamos en ese proceso. Alguien está pensando en ti, pero tú no sabes que está pensando en ti. Tú no sabes nada de esa persona. Nada, nada, nada de esa persona. ¿Por qué? Porque están alejados, pero no importa. Algunos ni siquiera la conocen porque están solos o solos. Y entonces, todos estos dramas que estás viviendo en estos momentos, de pronto se van a esfumar tan rápido, que no lo vas a poder creer. No digo qué va a ser ahora, pero se van a esfumar de un día para el otro, te vas a levantar y tu vida va a haber cambiado para siempre porque lo estás proponiendo. Porque el aprendizaje fue así, porque lamentablemente las cosas tienen que ocurrir para que uno vea las cosas. Alguien acá está comenzando a ver las cosas de otra manera, a nivel amoroso. Te está buscando. Te busca con el pensamiento. Hay una apertura mucho más grande. Y siento también que a alguno de ustedes le cuesta mucho conseguir pareja. Le cuesta mucho. Siento que te cuesta mucho conseguir pareja o conseguir trabajo. Puede ser que algo te cueste mucho. Sin embargo, es el proceso de que te cuesta, de que aprendas. Es un aprendizaje que... Es un aprendizaje eso. No significa que no esté. No significa que no esté en amor. Siempre hay un amor para cada uno de nosotros. No significa que no esté. Si te cuesta porque es un aprendizaje nada más. Está ahí, está para que aprendas. Pero está muy cerca, está pensando en ti. Y algunos, te digo la verdad, te está buscando sin que tú sepas. Sin que tú sepas. Vamos a continuar. Las cosas que te cuestan te las van a hacer un poquito más fácil. Mira, la justicia divina. Yo sabía que iba a salir Dios en la lectura. Lo primero que te dije es, entrega tu vida a Dios, ¿recuerdas? Al Espíritu Santo, bueno, acá está. La justicia llega para ti, especialmente para aquellos que han sido muy malos contigo, o muy negativos contigo, o que te han estropeado la vida, porque veo también que se cometieron muchas injusticias contigo. Y se va a hacer justicia, y te van a estar balanceando, y también vas a ver muchas verdades, y vas a recibir ayuda muy espiritual y muy importante ayuda. ¿Dónde necesitas ayuda? Por ejemplo, en el trabajo, en la parte de salud, la parte de dinero. Bueno, donde tú la quieras vas a recibir esos ángeles. A nivel amoroso, alguien justamente, la justicia lo está reteniendo un poco, para que no aparezca de golpe así nomás. Es decir, va a aparecer de golpe, pero cuando haga el proceso, cuando termine de hacer lo que tenga que hacer, por ejemplo. Si es alguien de tu interés, tiene que hacer algo, lo tiene que hacer. El cambio, dejar a alguien, no sé, algo tiene que hacer. Entonces, está en ese proceso, no puedo llegar antes de que haga algo. Y te van a comentar algo importante, muy importante, muy importante. Que puede ser trabajo, puede ser lo que sea. Y a partir de ahí, es como que te vas a hacer varios amigos o varias amigas. Es como que van a aparecer nuevas amistades también. Te vas a estar abriendo el mundo mucho más porque tú eres bastante cerrado. Y eso es lo que te piden, que te abras el mundo. Porque la vida está para vivirla hoy, ahora mismo. La justicia divina te lo pide. Se va a estar balanceando. Esta carta, la justicia, por supuesto que tiene que ver con juicios, con papeles, firma de papeles, contratos. Todo eso sale bien, ¿eh? Todo sale bien. Pero se están balanceando tus energías con otra persona, básicamente. Si hay un juicio, puede ser un divorcio que salga a tu favor también, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta justicia está para ayudarte, para apoyarte y para abrirte el camino. Que algunos lo sienten muy, muy trabados con alguien. También veo que hay alguien que te hizo mucho daño o que no quiso tu bien, tal vez económico o algo así. Bueno, también lo están castigando, diríamos así. Te premian a ti y castigan a alguien. Así es la justicia. Premia a uno y castiga a otros, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.